Telereportaje. Argentina va a elecciones y hay tensión en ese país, problemas económicos muy serios. Parece que los Kirchner vienen de regreso después de que han ido contra Cristina, principalmente. Por otro lado, Ecuador, Brasil, que también incendio, trae broncas. Incendio, hasta el Amazonas se incendió. Alfredo Jalife. Bueno, mira, Sudamérica está mal en general. Pero mira, perdón, pero Brasil era ejemplo. Y siempre ponían a Brasil por arriba de México. Bueno, porque tenía un PIB mayor. Y tú aquí decías que iba a haber algún tipo de favoritismo de Trump para el presidente Bolsonaro. Sí, y lo hubo. Pero ya no, se acabó la luna de miel. No, lo sigue apoyando. Lo que pasa es que a veces no puede sostener al aliado. Entonces, ¿va a preferir Trump o prefiere ya Trump a López Obrador que a Bolsonaro? Pues ahorita es el único viable en toda Latinoamérica, dime a alguien. ¿Es lo que se ve sí, hoy? Se palpa la cotización del peso. Porque aquí hablamos de Brasil, recordarás, sí, ¿no? Y decías que, bueno, ibas a subir y tal por este interés de Trump de incluso impulsar a Brasil. Incluso Netanyahu en Israel, que es el aliado de Jared Kushner, se ha venido abajo. Pero mira, yo quiero ser más estructural y menos personalista. El modelo neoliberal está tronado ya, está muerto. Entonces, pero se resisten quienes. Sí, hay los que se resisten. Lo han impulsado. Sí, los Gustavos de Hoyos de acá, los Krauses, los Loretitos con su Loretote, toda esa fauna, ¿no? Entonces, mira, la historia los arroja al basurero de donde nunca debieron haber salido, que eso es lo peor. Pero no importa, mira, hoy lo que hay que ver es esto. El mundo vive una fase de transición que viene de la globalización. Estamos en la desglobalización con regionalismos y nacionalismos. Y mira, ¿hay diferencia regionalismo y nacionalismo? Bueno, no, porque los países se pueden crear como asociaciones. Tienes, por ejemplo, el ASEAN. El ASEAN en el bloque de los 10 países del sudeste asiático, el mismo Putin lo dice, la misma China lo ven. Están creando es región bloques, independientemente región, de ser nacionalismo, sí. Pero ve lo que está pasando en Europa, se están dividiendo. La salida de Reino Unido. Pero ahí está ganando el nacionalismo económico, el Brexit. Trump es un nacionalismo económico, nos guste o no. Xi Jinping es nacionalista, pero con visión global. ¿López Obrador es nacionalista? Ese es nacionalista. Mira, él lo ha definido. Yo cito al presidente tabasqueño. Él es nacionalista, es antineoliberal. Pues obviamente se tiene que echar encima a medio mundo. Pero déjame definirte rápido. Entonces, Latinoamérica lo ves rápido. Chile, tronada. Y no le veo mucha solución. Ecuador, en serios problemas. Venezuela tiene problemas, nos guste o no, porque ahí está en juego el petróleo. Es la mayor reserva de petróleo del mundo. Bolivia, quizás, entre comillas, aunque es un éxito rotundo, el máximo de Latinoamérica, con un crecimiento del 6%, quizás Evo debió haber soltado el poder, no lo sé, eso hay que discutirlo. Porque lo que se está discutiendo hoy no es el modelo. Lo que se está discutiendo en Bolivia es la cuarta reelección. Es la cuarta, sí. Ya es demasiado. Luego hace daño, aunque funcione el modelo. Bueno, que alguien quizás, más lo siga. ¿Qué tal si no ha encontrado al sucesor? Oye, ¿pero qué? ¿Vas a decir lo mismo de la 4T? Esto es en 5 años. Supongamos que las cosas vayan al ritmo que el presidente se ha propuesto. Bueno, que entra se en dé su el ritmo. Cambio. Ajá. Pero a ver, ¿qué va a pasar si a la hora de la hora se dice, pues es que no hay nadie que se reelija a López Obrador? Bueno, yo creo oye, que eso no es sano. Pero ¿por para qué nadie? No? A ver, mira, yo 6 años de reelección es mucho. 4 pueden ser convenientes. Mira, Canadá, nuestros vecinos. Canadá y reelección. Por cierto, con problemas Trudeau. Sí. Y va a tener que negociar mundo, con los es que es la transición. Otros partidos. Emanuel, es muy claro. Tú aplica este modelo de la transición y vas a ver que todos los países van a tener problemas. En todos hay broncas. No hay país que se salve. Mira, Líbano, pues yo lo conozco en memoria. Yo acabo de estar en Jordania. ¿Dónde no? Digo, ¿dónde? En el Ártico nada más. Ahí te salvas, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que la 4T hay que entender que se escribe con T de transición. Fíjate. Y decías también con T de Tabasco en su momento. Ah, siempre. Esa es la primera. Primero T de Tabasco
y T de transición, las dos T. Sí, porque la transformación no es fácil, ¿eh? Mira, ¿cómo se dieron las otras tres transformaciones que maneja el presidente tabasqueño? ¿Cómo se manejan? Se fueron bajo la férula de Estados Unidos. Digo, revisemos bien. La tercera T, para no irme a la segunda T ni a la primera, la tercera T, la segunda que él maneja es, la tercera es la Revolución Mexicana. Bueno, fue obscena la intervención de Estados Unidos, con el armamento, todo. La segunda T, la de Benito Juárez, fue apoyo de Estados Unidos. Es decir, nos guste o no, es nuestra realidad geopolítica. Tú sabes, yo soy crítico de Estados Unidos, pero no soy enemigo de la nación estadounidense, tampoco estoy loco. Hoy tenemos 55 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿Cómo lo deslindas de México? Vamos a hacer... No, lo que nos envían de dinero, las remesas. La primera es el narcotráfico. Bueno, pues eso no lo... registrar. Pero oficialmente, yo sí lo registro. Bueno, pero yo la primera oficial sí son las remesas. Yo sí sé era presupuesto. Pero no es oficial. Bueno, oficioso. Bueno. Oye, estás hablando del narcotráfico que deja en México. No estoy haciendo la apología del narcotráfico, que conste. Pero con eso estoy demostrando que es de doble vía. Es decir, Culiacán es de doble vía, no es de una sola vía. Ahora, sí. Argentina, ¿tiene remedio? No. Mira, yo desde que conozco a Argentina, desde el año 2000, y era la tercera potencia mundial a inicios del siglo XX. ¿Tú lo puedes creer? La tercera. Mucha corrupción. Mira, pero ese es un modelo ya. Yo, ¿sabes por qué no uso la palabra corrupción? Porque nadie se salvaría. Nadie se salva. ¿Dónde no? Es que el modelo neoliberal es corruptógeno. Se mueve todo el dinero en la cúpula. Es decir, es consubstancial al neoliberalismo. Eso no lo queremos. ¿Por qué antes había menos corrupción, entrecomillada? En la época de Juan González, en México. Oye, yo lo sé, si no, no lo diría. X, ingeniero, muy decente, siempre los moches eran del 10%. Llega Juan González, antes del neoliberalismo, y dice, pues ahora es 25%. Se asustó. Le renunció a las obras públicas. Un ingeniero amigo mío. De ese tamaño te la cuento. Entonces, hay tanto dinero arriba que créeme que muchos sucumben. Entonces, antes no se movía ese dinero, ese tipo de capitales a ese nivel. Además, con una facilidad bárbara con los hedge funds, fondos de cobertura de riesgo, Wall Street, etcétera. Entonces, mira... Volvamos a Argentina, sí. Entonces... No, Argentina, Macri, mira, cada año 50%... ¿Macri se va a reelegir? No, hombre... ¿Quién va a ganar allá? Los Fernández. Bebe que hábil es, que fue perseguida, Cristina. Sí, pero ella Kirchner, va de vicepresidenta. Se le iniciaron los procesos, pero es su grupo. Pero ella es antineoliberal. Es nacionalista. Es nacionalista, keynesiana, de Keynes, todo el modelo de infraestructura. Y habla muy corrupta también, hay que decirlo. ¿Quién no en Argentina? Ay, caray. Hasta los pingüinos son corruptos. Bueno... ¿Quién no? Mira, un día llegué estaba yo con mi esposa, llegamos a Buenos Aires y nos dicen bienvenidos al país de la corrupción. En aduanas, ellos mismos. ¿Ah, sí? A ver, Argentina es sui generis. Tú sabes que el cementerio está en la región más rica de Buenos Aires. Así es. Oye, eso es simbólico. Imagínate, tienes que ser muy freudiano para entender eso. Ahora, rápidamente, Brasil. ¿Qué pasó con Brasil? Bueno, Brasil, Brasil va a salir, Brasil sí sale, porque tiene todo. Ella echó reversa Bolsonaro en muchas de sus políticas y entendió que no puede vivir sin la relación con China. Tuve el discurso de inicio de Bolsonaro y ahora, ¿no? Luego lo de Lula fue... Le pegó mucho. Sí, porque el haber sacado lo de Moro, lo del juez Moro, ¿no? Oye, eso fue un montaje judicial. Y hoy Lula y es un santo en Brasil. Es todo eso. Yo creo que van a tener que negociar. Y el ejército es más inteligente. Aunque él es capitán. Digo, no es lo mismo. No perdamos las dimensiones. También en el ejército hay jerarquías. El ejército, la cúpula, sobre todo el vicepresidente, que es un general, es el que le marca la pauta. Y el ejército brasileño sí es nacionalista. 8 de la mañana, 41 minutos.
decías que no podemos desvincular de todo lo que está pasando en el mundo a Culiacán. Regresamos. Alfredo Jalife está aquí con nosotros. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos además. Con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores precios.